Be back, guys. Listen to you for 20 there. Let me see here. Thank you for your call. The River Kiran in Coralie Island is 5454 in Coralie Island. Thank you. Have a good evening, my friend. Roger. Bad guy. Okay, Larry Nelson. Okay, Vicente. Oye, me encantó que vengas por acá, porque a veces hay estaciones que a la distancia que nosotros no lo copiamos. Óyeme, ¿qué hora tú tienes por allá? ¿Qué hora son? Por aquí son ahora mismo las 3:17. No, 3 a.m. Ok, las 3 de la mañana, las 3 a.m. Roger, afirmativo. Ok, sí, porque estaba buscando por acá en el internet, pero dije yo, déjame preguntarle para estar seguro. Pero ya veo que son 5 horas de diferencia, Roy. Sí, afirmativo. Son 5 horas de diferencia. Aquí ya mismo son las 3:17, pero ya te digo, está entrando como una bomba, ¿eh? Durante el día normalmente cambia bastante nosotros con vuestro continente, pero por la noche la verdad que los 20 metros se están comportando, llevan ya unos meses de una forma espectacular. Oye, yo quisiera, Vicente, y lo que están copiando, que llegara un momento como en los años de los 70, 80, que si hubiera ese ciclo de comunicación como estaba en esa época. ¿Qué tú crees, Vicente? Bueno, ojalá, porque te aseguro que muchos amplificadores se pondrían a la venta
dado que, bueno, ahí, bueno, yo me acuerdo de esa época, que era, vamos, o sea, la banda mágica, era la banda mágica, sobre todo, bueno, es como ahora en 10 metros, ahora de golpe y repente, por lo menos nosotros aquí en Canarias, a eso de las 11 de la mañana, se nos abre de una forma tan bonita, que es, vamos, increíble, ¿eh? Increíble con todo el continente de eso que es de Sudamérica, R. Oye, qué bien. Espero que cuando yo esté por allá, voy a viajar hacia la casa mía pronto, ahora en verano. Espero que ese momento se cruce. A ver cómo tú logras copiarme de allá de Centroamérica, cuando esté por allá. Allá tengo yo dos elementos Ray Bean, alrededor de 75 pies de altura, y estoy en una zona limpia, a 5 minutos de donde está la agua, Roger. Oye, Roger, pues sí, hombre, claro que sí. Ya te digo, yo normalmente siempre suelo hacer radio por la noche, más que nada a esta hora, porque bueno, ante todo, primero porque me gusta hablar muchísimo con el continente de América y de Sudamérica, me encanta hablar con ellos, y segundo porque bueno, los costos aquí de la energía están muy caros, y durante el día es muy caro, ¿eh? Pero por la noche baja muchísimo, por la noche prácticamente es gratis por la noche, así que ya te digo, por eso suelo salir bastante de noche. Pues Nelson, con tu permiso, yo me voy a ir despidiendo, te escucho un cambio más y me voy a ir ya para la cama, y vamos a ver si mañana más y mejor, Roger. Ok, sí, ya están bajando las condiciones. Yo también me voy a despedir de todo aquel que esté copiando. Lo que te comento ahí, Vicente, placer escucharte. Pasa buena mañanita y por acá buena noche a todo aquel que esté copiando las estaciones. Para mí ha sido un placer haber escuchado a todos los colegas que se hicieron presentes en esta nochecita. Y yo me voy a retirar también a ver las noticias, a ver la televisión, a ver qué es lo que veo un ratico en lo que soñamos con los 2 metros planos. Placer haberte escuchado, Vicente. Ya tú sabes que te esperamos cuando tenga el chancecito. Dese la vuelta, que usted de lo nuestro puede ser. Roger, para mí es totalmente un verdadero placer el poder estar aquí con vosotros. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Nelson. Que descanse y vamos también a lo propio. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Óyeme, Vicente, cuando tengas un tiempecito me pasa la línea tuya. Para tenerla por acá. Si no te doy la línea mía para ver si tú la metieras por allá en WhatsApp. Anótala. Te la digo. Dame un segundo. Dale por acá. Usted sabe que estamos aquí con los oídos abiertos. Dele por acá, mi estimado amigo. Dele por acá. A ver, el prefijo sería 0034. Ese es el prefijo, ¿vale? 0034. Y ahora el número de teléfono es 622-001-822. Te lo repito. 622-001-822. Roger. Copiado, lo tengo por acá. 0034-622-001-822. Sorry about that, guys. I was using the restroom. I didn't mean to put you on Spanish. Sorry about that. Doesn't let them go on, and then they start piling up. We've actually had cases where... I didn't mean that. The highways have been closed for like several hours because the tumbleweeds just basically blocked the entire road off, and because of the wind with the dust and stuff, the visibility was really low. So I do know what you're going through. Like I said, this area where I live is getting more and more developed. When I came here in 1989, I think the population of the greater Tri-Cities area was probably 150,000 to 175,000. Now I'm pretty sure we're over 300,000 at this point. So it's just been an awful lot of
building going on, so a lot of this area is the land, vacant land where there used to be tumbleweeds right now. There's houses and yards, so it's there's less of that going on. K6 AER KJ7 UA. I actually don't. I probably should, but I've never signed up for QRZ yet. Automatic AGC control, off, slow, medium, fast, okay. Automatic, I've kind of gotten out slow. Of that. Over the years, I've done things like photography. Receive gain. I was a private pilot for 60%. 7, 8 years, I guess. 20 meters, 14 meg, 225 cycle. In the early 90s, I decided, spend money on the airplane time or put that money towards a mortgage payment. So I ended up going for mortgage payments.